Si existieran los cantantes.
yo pa'l bombón. Y en este alto mi paso, se lo vengo a referir. Júntale a Rafa el tanto que tuviste a Jorge Luis. Ahí en el tuyo y la paz. Nunca he visto a veces Jorge, ay, como acaba de versear. Para mis versos su orgullo, para mis versos su orgullo, yo me siento muy contento y hay que respetar al maestro, esto lo dice el alumno. Un buen alumno que se aprendió la tarea. Yo llegué en el día de hoy, ya lo prometo en mi vida, y ustedes no se imaginan lo que luché para lo que soy. Cantando los corazones, se los vengo a referir. Cantaron los corazones, se los vengo a referir. Estaba chiquito Jorge Luis, Dios mire, me daba sus canciones. Yo me siento muy contento y me puede parecer como quieren que lo haga bien, si aquí tengo a mi maestro. Hay que respetar al maestro si uno está cerquita de él. Como lo canto seguro, ahí le dice aquí el cantante. Como lo canto seguro, aquí lo dice el cantante. Dios me dé su buen alumno, hay que él salió adelante. Como Diomedes, no se dan todos los días. Los alumnos como Diomedes, no se dan todos los días. Para mí será un orgullo, yo me siento muy contento. Y como luce el maestro, un velado de su alumno. Ay, tengo ganas de cantar, porque yo sí me sofoco y me tengo el trago en los ojos pa' que no pueda cantar. Yo me siento muy contento y va a depender de mi vida y dejese de mentira que yo le tengo respeto. Algunos se desesperen, yo soy un cantante inquieto.
La presencia de Diomedes ahí me causa sentimiento. Así como canta Poncho. Así como canta Poncho, yo les digo de mi parte. Y comenzó Jorge Oñate, y hombre, siempre vimos nosotros. Después cantó Jorge Oñate, y así prendimos nosotros. Compadre Poncho, que es un cantante jubilado. En el verso voy a explicarlo. Y un verso malo es por respetar al cantante. Como siempre lo he cantado, yo quiero cantar una piega. Usted no echa verso malo, tiene mente su muy piega. Usted no echa verso malo, si su mente está muy fresca. Conoce que venga Álvaro López, otro orgullo de la paz. Se lo vengo a referir, lo cantó de tarde en tarde. ¿Y dónde estará mi compadre que hoy no quiere subir? Y en verso le explico yo, algo no lo cantaría. Y bebió mucho en el día, mi compadre se emborrachó. Y todo el mundo me desea, pero Dios me desea. Si me ganan la pelea, pero Dios me desea, Dios me desea. Canto que puede ser, yo me siento muy contento, pero hay que reconocer que el maestro siempre es maestro. Tiene su gente y yo tengo ahí la mía. Que todo que puede ser y todo el mundo me conoce. Y eso me extraño de Jorge, que hoy está deseando bien. Vamos a terminar esto pa' que venga yo el rollo. Y si Dios me tiene vivo, vuelve. En la paz una costumbre y se lo digo con cariño. Y si Dios me tiene vivo, ay, vuelve el 4 de octubre.
a traer, porque yo soy buen colega. Cuando hacemos mano a mano para ver de quién es quién. A medida que yo me expreso, alguno que lo cantara me está cantando con rabia y yo no merezco eso. Que sea el doctor. Se lo dice Jorge Añate, yo lo vengo a complacer. Y si usted es un buen cantante, tenemos que amanecer. En el tráfico mejor. Y en el tráfico mejor. Alguno le cantaría, vamos pa' nudio de amor para regalarle la novilla. Para evitar el problema, yo no sé lo que me pasa. Si su garganta fuera casa, en Colombia no cupiera. Y no.
señor Buñate y que se calle Diomelo. Lo que les voy a decir son palabras del cantante y que cante Jorge Lee, el hijo de Jorge Buñate. Yo no sé lo que me pasa, hay uno que lo cantara y a veces tengo la lengua mala, ay, porque a veces a mí me ataca. Ay, un beso tan bonito, yo lo vengo a explicar, y este es para Diomedes Díaz, gran amigo de mi papá. De paso le bajo el salto, un abrazo para ti. Ay, en un beso tan bonito, se lo dice Jorge Luis. Este es para el hijo de Diomedes, se lo dice Jorge Luis. Para la mujer de Diomedes, que es una gran dama.